Materiales: mamadera con leche, jeringa de 20 cc, jeringa de 60 cc para alimentar, vaso con agua hervida tibia, bolsa de desecho, guantes de procedimiento. Procedimiento: realice higiene de manos. Coloque al niño en posición cómoda, de preferencia semisentado. Solicite al ayudante que afirme al niño o niña y lo acompañe en todo el procedimiento. Prepare el equipo abriendo jeringas, suelte la aguja. Mantenga las jeringas en el envoltorio. Colóquese guantes de procedimiento. Baje la baranda. Acode la sonda, ábrala y conecte la jeringa de 20 cc sin la aguja. Desacode la sonda y aspire suavemente para observar el contenido gástrico. Esta acción le permitirá verificar la correcta ubicación de la sonda y observar las características del residuo gástrico. Mida pH gástrico si está indicado. Acode la sonda y retire la jeringa. Tome la jeringa de 60 cc. Retire el émbolo y conéctela a la sonda. Coloque un pañal de género bajo la boca del niño. Pide al ayudante que abra la mamadera. Vierta la leche en la jeringa de alimentación acodando la sonda. Desacode la sonda y deje que la leche baje suavemente, mediante gravedad. Se sugiere colocar un chupete al niño para estimular la succión. Mantenga la jeringa sobre el nivel del niño y regule la velocidad según la altura. A mayor altura pasará más rápido. Al terminar la alimentación, acode la sonda. Retire la jeringa de alimentación. Tape la sonda o manténgala ocluida. Conecte la jeringa cargada con agua tibia con alrededor de 5 cc.
pásela suavemente para limpiar la sonda. Tape la sonda. En niños mayores y sondas más largas puede requerir más volumen. Deje al niño o niña cómodo, de preferencia semisentado o hacia el lado derecho. Suba la baranda. Retírese los guantes. Realice higiene de manos. Ordene y deseche el material. Registre el procedimiento indicando fecha, hora, volumen de alimentación administrada. Si hubo algún tipo de residuos y si hubo complicaciones irresponsables.